días que hago así, me siento azará, pero ya después de varios directos ya me va a parecer pues normal y no voy a estar como tan... Porque claro, siento que me siento indefenso, me siento desnudo. Pero no, vamos a intentar relajarnos. Yo la verdad creo que este sí debe ser mi camino ninja. Es decir, que yo me debo de entrenar así. Y creo que puedo mejorar mucho más. Yo creo que ya mi nivel ha mejorado, men, pero yo creo que ya me estanqué. En defecto yo ya me estanqué. Yo puedo jugar más o menos, pero... Ernesto Peche envío 100 estrellas. Gracias, Ernesto. Saludos, fuego. Gracias, Ernesto Peche, 10 estrellas. No es que me haya estancado, sino que en defecto yo ya... Pues he mejorado muchas cuestiones y todo. Pero estoy llegando a un momento donde mejorar me cuesta mucho. En cambio, en preciso tengo todo por mejorar. Y como te digo, me veo potencial. Y creo que si empezamos a dominar preciso, vamos a dar un salto brutal. Pero para eso hay que pasar por muchas penas ajenas. Entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos con M4. Lo que me estoy prometiendo es no perder velocidad, men. Porque me empiezo a enfocar mucho en quedarme quieto y apuntar. Me empiezo a enfocar mucho en eso y se me olvida meterle agilidad, men. Entonces, obviamente cuando toca PvP toca. Cuando toca PvP toca PvP. Y cuando toca rushear, toca rushear. Pero obviamente lejos empiezo como a quedarme muy quieto y no queremos eso, men. No queremos eso porque a mí me gusta combinar, tocaría combinar bien las dos cosas. Ahí cogí mira por dos, la voy a soltar. Porque no me siento bien con mira por dos en preciso, te digo. No me siento para nada bien. Ojo, me siento bastante aragank. Vamos a ver, muchachos, demos un rojito, mi hermano. ¿Saben qué me empieza a motivar? Que me mate ahorita alguien bien bacano en rojo, pana. Que yo diga, bueno. Pero jugar en preciso me conviene es cuando... A ver, de cerca obviamente es lo mismo. De cerca es lo mismo, no me sirve. Me sirve es cuando estamos lejos y el otro se queda quieto. Pero, o sea, quieto en el sentido de... No súper quieto. No súper quieto, o sea, me conviene cuando... Lo que pasa mucho, o sea, siento que el preciso me sirve. Es, por ejemplo, digamos, cuando alguien está detrás de esta columna, por ejemplo, uno dispara y se esconde. Dispara, se esconde. Dispara, se esconde. Dispara, se esconde. Así es donde siento que me van a ir bien el preciso. En movimiento no mucho, en movimiento no mucho, menos que sea recto. Pero si es eso de dispara, se esconde, que eso pasa muchísimo en el juego, ustedes saben. Ahí es donde siento que puedo tener una mejora. Porque yo levantar, mira, desde tan lejos, no me sale, pana. Esta es la MP5, sí. A mí levantar, mira, desde tan lejos, no me sale. Me voy a poner la spa, pues, tengo la skin, sí. A mí levantar, mira, desde tan lejos, es complicado. En cambio, pues, en preciso, sí. O sea, digo que en ese tipo de escenario donde en teoría voy a empezar a ganar ventaja cuando lo domine. Siento yo. De cerca sería lo mismo. Y así, pero vamos a ver qué pasa, mi hermano. Eso depende de cómo vayamos fluyendo. Bueno, tenemos 7 globs. Vamos a ver, muchachos. Bueno, tengo mira por uno, así que hasta cierto rango tengo, muchachos. ¿Cuántos de ustedes juegan en preciso? Comenten los que juegan en preciso, men, que me entienden. Que me entienden. Vamos allá, todo el mundo dando de garganta, muchachos. Sí, porque yo la verdad siento que si quiero, verdad, subir a otro nivel de free, mi hermano, de verdad, ser legendario, tengo que jugar en preciso, men. Me veo en la obligación de hacerlo. Vea, por ejemplo, si estuviera en defecto, cogería XM8, pero ahorita no. Así que, jugando en preciso, tengo ciertas armas, pana. Ciertas cuestiones de armas, men. Pues si matan de cerca, men, ahí, pues... Sería lo mismo de siempre, así que no habría diferencia. La diferencia la queremos ver a lo lejos. Y bueno, a veces notará, a veces no, mi hermano, yo no sé. Ustedes ya vieron al menos una aquí para que vean que verdad sí podemos, pero toca ver qué nos sale, mi hermano. Con la M60 es donde más mejor me he sentido. Con la M60 es donde mejor me he sentido, vamos a ver. Bueno, estoy hablando mucha cháchara. Vengo, te digo, es mi primer directo en preciso, man, no me juzguen. Simplemente siento que si practico puedo mejorar y puedo llegar a de pronto pues mejorar harto. Pero no significa que en esta partida me vaya bien. No significaría eso. Hay alguien en el reactor nuclear, a ver si lo vemos asomándose.
Ya ahorita mi objetivo sería buscar, mira, por... No sé si me convendría más la M14, ve la... Sí, la M14. Vámonos. Mi objetivo ahorita mismo sería buscar la mira por 4. Decidí jugar así bien porque saben que yo en mis partidas normalmente me enfoco mucho en buscar el rifle. Y obviamente muchas veces uno no lo encuentra y uno queda viendo un disparo. Así que decidí que mi rifle sería todas las armas. No, debería ser eso, mi hermano. Es la conclusión que yo saqué. Lo que sí es que tengo que hacer un esfuerzo mental para hacer dos cosas, mi hermano. La una, no olvidarme que estoy en preciso y no cometer el error de que se me olvida que estoy en preciso y disparo como si estuviera en defecto. Porque eso me pasaba mucho, pero creo que ya esa traba mental la superé. Porque me pasaba mucho que estoy en preciso y empiezo a disparar como si estuviera en defecto. Entonces, obvio, se me olvida. Y ahí la defeco. Salga salado, mi hermano. Salga salado. Entonces, no se me puede olvidar eso. Y lo otro es no perder la movilidad, man, porque como estoy en preciso también me empiezo a quedar muy quieto. Esas dos cosas son las que, con las cuales tengo que desaprender. Y ustedes saben que una cosa es aprender y otra cosa es desaprender. Es más fácil aprender algo que desaprender algo que ya sabes. Y como llevo 2 años jugando en defecto, jugarlo ahorita en preciso de pronto me va a costar ciertas cosas. Me va a equivocar apuntando cuando no debo. Que tengo que usar la mira por uno para que aplique por el defecto, etc. Voy a empezar a equivocar en eso algunas veces. Bueno, viene alguien. Así que F, mi hermano. F para el defecto en este caso. Espérate, cálmate, chico. No subió, pana, se va. ¡Ah! ¡Ahí está el preciso! ¡Ahí está! ¡Ahí está el preciso! ¡No lo hubiera hecho en defecto! ¡No lo hubiéramos hecho en defecto, mi hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, mi hermano! ¡Ahí está el preciso, mi hermano! No se hubiera hecho en defecto, ¿eh? No lo creo. Vamos allá, todo el mundo dándole like, te encanta, muchachos. F, todo el mundo dándole like, te encanta. Buena, mi hermano, ¿hay potencial o no hay potencial? No se hubiera hecho en defecto, crack. No se hubiera hecho en defecto. Ojo. ¡Ay! Tengo mira por 2, me la quito ya. Me la hago quitar. No me fluye. Casi, espérate. Cálmate. ¡Ay! ¡Ahí está el defecto! ¡Ahí está tu defecto, crack! Pero me moré un año, pero bueno, ahí vamos. Me moré un año, pero ahí vamos. Ahí está, mi hermano, ¿hay potencial o no? Ya les demostré, muchachos, quedo contento. Demostrar de verdad que creo que sí puedo empezar a dominar el defecto y volverme un crack, mi hermano. Ahí les demostré que puedo, pero no se me puede olvidar rushear, man, porque es que ya voy a empezar a jugar mucho así apuntando y no quiero tampoco. Quiero obviamente rushear, quiero meterle voltaje. No se me puede olvidar. Tengo que estar muy pendiente de la mira que llevo. De las rifas en preciso, sí, parece ser, pero eso solo me sirve para distancias como esa, ¿no? Obviamente no me va a servir si estoy de cerca, es lo mismo de siempre. Pero ustedes saben que eso de estar lejos, eso pasa el 50% de las veces, así que teoría podríamos aumentar bastante más. Entre más juegue, debería ir mejorando como Broly. Debería empezar a mejorar como Broly, ¿no? Vamos allá, muchachos, vamos, Douglas. No decepcionar. Y de hecho me divierto más jugando así, men. Me divierto más. Es como pasar de modo automático a modo manual. Menos cuando apunto, ¿no? Obviamente si no apunto es normal. Por ejemplo, ahí estaba una distancia que no era necesario
a esa distancia que maté el segundo, no era necesario apuntar. Yo obviamente desde ahí le podía dar con el defecto. Obviamente, ¿no? O sea, sin apuntar, pero... pero pues lo hicimos así, pero... perfectamente se podía hacer de modo normal. Estamos normalito. Te digo, me voy a equivocar mucho en ese intercambio de saber cuándo debo apuntar y cuándo no. Porque obviamente hay muchas veces donde no me conviene apuntar. Vamos allá, por eso es que debería ser preciso lo bien. Vamos allá, muchachos. Somos mundo dando ya, que estamos llevando 3000 likes, gracias. 3800 compartidas, gracias, muchachos. Tenemos uno acá arriba. Tenemos uno acá arriba, mi hermanito. Solo que me puede pasar, espérate. Vamos a intentar ver, a ver, muchachos. Ahorita no va a ir muy agresivito del todo, mi hermano, espérate. No mucho, la verdad. Bueno, y si mira por 4, en teoría con mira por 4 irán a mejorar. Vamos a ver, muchachos. Tengo fe, esperanza. No quiero ganar todas con eso, pero sí quiero al menos que en cada partida sea unas buenas kills de headshot, mi hermanito. Angie Vanessa Sarria Villa envió 25 estrellas. Oh. Eres el mejor. Grande Vanessa, mi amor. Mi intención no es pensar que voy a ganar todos así. Mi intención es que al menos... Ojo, que tenemos uno al frente. Bueno, bastante regular, bastante regular, de, por no decir malo. Espérate, chico, espérate. Espérate, calma, cálmate, chico, cálmate, 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 chico, cálmate, chico, cálmate, chico, cálmate, chico, cálmate, chico. Espérate, espérate, yo sé que ahí boté todas, pero vamos a ver. Detrás de este árbol hay uno, no se supone, ¿no? ¿Están jugando en dúo o qué? ¡Ahí está! ¡Ahí está el rojo, crack! Ahí estamos, pero estamos pensándonosla mucho, mi hermano. Estamos pensándonosla mucho. Ahí estamos. Nos la estamos pensando, pero muy bruto. Ven, ¿no hay alguien detrás de acá? Ah, men, pero ¿verdad que sí puedo o no puedo, muchachos? No ser el mejor por el momento. Ahí está el rifle, men. Podríamos aplicárnoslo, pero no. No. Mira, por 4. Mira, ahí está el rifle, pero no va a coger, men. Vamos a intentar ganar así, a ver cómo va. Solo que siento que mejoro en eso, pero desmejoro en todo lo otro. Me empiezo a concentrar mucho en apuntar nomás, y no puede ser así tampoco. Descuido todo lo otro, mi hermano. Y no me convence del todo. Sé que toca saber hacerle. Ok, tenemos uno casi que al lado. ¡Ahí estamos! Ahí estamos, pegamos ahí, no muy contundente, pero bueno. Vamos. Vamos, cálmate, chico. Estamos jugando en preciso, la recuerdo. Dupla Uribe en preciso. Supone que ya atrás había uno, ¿no? Lo veo. Vamos, vamos, durita, tú puedes. Ojo la espalda, ojo la espalda. A ver si me da la papaya. A ver si ya se lo hacemos. Espérate, espérate. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Ahí estuvo bien, ¿por qué? Porque bueno, eso no se traba, no hay que hacer mucha bulla, ¿eh? Vamos, el último desde lejos, pana. El último desde lejos, perro. Se
Pues bien loco, como dice el viejón. Que no se pierda la costumbre. Vamos, men, el último lonito lejos, men, estoy temblando, ¿verdad? Partida, aquí ganemos. Creo que lo vi. Creo que lo alcancé a ver. Men, yo me relajo a lo que yo veo que el otro está lejos. Yo ya tengo mi pareo, estoy detrás de una barrera igual que el otro. Ahorita voy a intentar buscar. Espérate, muchachos. Todo el mundo dándole la garganta, muchachos, vamos. Estamos jugando en preciso por primera vez en directo, mi hermano. Y hemos sentido mejorías y desmejorías por otros lados. Quiero combate de lejos, men. No quiero de cerca, mi hermano. A ver, solo por ahorita. Ya luego analizamos. No, ese man ya está en Factory, vámonos. Me lo espero aquí a la derecha. Y con la M4, que es un arma que yo normalmente no usaría. Bien, muchachos, en preciso, mi hermano. Ahí está, mi hermano. Definitivamente sí puedo jugar en preciso, men. Sí me da. Solo que hay que mejorar, mi hermano. Pues no está mal para hacer mis primeras partidas que juego así, vana. Oh, bien, rico, sabroso, divino. Eve González, por ejemplo, si yo...